La cultura popular hace que las cosas cotidianas se conviertan en piezas de museo con el paso del tiempo. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en el interior del edificio Sarmiento, perteneciente al Museo de Pontevedra. Se trata de una colección de vehículos muy particular. De hecho, se trata de la colección particular de un gallego vecino de las Rías Baixas. Hablamos de vehículos de dos ruedas, que en sus modelos más recientes se quedarían aparcadas en la calle, pero que al tratarse de piezas únicas en el mundo, y algunas además centenarias, se muestran subidas a peanas expositoras como auténticas joyas que son. Motos con historia, vividas, soñadas, incluso sufridas, pero todas con un denominador común. Vuelven locos a propios y extraños en esto de las dos ruedas. La exposición llama la atención por su contenido y por su continente, y los criterios de selección y ubicación son obra de Fátima Cobo, la comisaria de esta exposición. La exposición la hemos, con carácter general, la hemos estructurado como si fuese un circuito en torno a una carretera por la que vamos circulando, vamos entrando en las diferentes salas y cada una de las salas se agrupa por temáticas, por marcas. La primera sala, por ejemplo, corresponde con las motos francesas. Son las motos más antiguas de la colección. En ellas hay dos triciclos que son de finales del siglo XIX, uno de 1897 y otro de 1899, pertenecen a la marca Dion Bouton. Y posiblemente sean las que más llaman la atención, tanto estéticamente como por su funcionamiento. El resto de las motos tienen una estética muy aún de bicicleta, porque las primeras motos que se fabricaron eran poco más que una bicicleta con un motor, y a medida que vamos avanzando por las salas vemos ya otras motos que ya se acercan muchísimo más a la estética con la que hoy se reconoce una motocicleta. La colección BMW está representada en esta exposición por dos salas, y es quizás el conjunto más destacado porque en ellas se muestran las 13 BMWs monocilíndricas que fabricó esta fábrica. ¿Qué tiene de peculiar y de especial? Que es la única colección del mundo que posee las 13 monocilíndricas fabricadas por BMW. Solo existe otra colección en el mundo que tiene 12 motos en Suiza, pero falta justo la moto más especial de la colección. Es una BMW R39. De la que se tiene constancia solo de la existencia de cuatro en todo el mundo, y Manolo Gómez pues tuvo la suerte de ser capaz de conseguir una de estas cuatro. La siguiente sala, la sala de BMW, sería una sala dedicada a las motos españolas, en la que están representadas Montesa, Derby y Guzzi. Guzzi, aunque es una marca originariamente italiana, tuvo una producción española con unas máquinas específicas fabricadas para España. En esa sala podemos ver tanto motos italianas como españolas de Guzzi, pero son motos que o bien se fabricaron o bien se vendieron en España. Por lo que respecta a Montesa y a Derby, pues son una pequeña selección de lo que fabricaron estas empresas. Después seguimos el recorrido de la exposición y llegamos a una sala dedicada a Harley Davidson y a Indian, que son las dos marcas míticas americanas, siempre que estuvieron en competencia a lo largo de toda su historia, y de esa forma las hemos querido presentar en la misma sala, compartiendo espacio y para que se vea el enfrentamiento permanente que había a nivel tecnológico, a nivel de máquina y de estética, como eran estas motos. Y por último, hay una sala dedicada a una selección que quiere representar todas aquellas marcas que no han tenido espacio en esta exposición, pero que sí forman parte de la colección y que sí son muy importantes. En esa sala lo que más destacamos y lo que más llama a la gente la atención es una FN Sahara. Fue la primera moto con la que se logró cruzar el desierto del Sahara en 1927. Decimos que la exposición llama la atención por dentro y por fuera, en gran medida gracias a las espectaculares instalaciones que la albergan. El Museo de Pontevedra es un museo atípico, que combina historia e innovación en forma de sexteto. Sí, hemos dicho bien, sexteto, pero todo tiene una explicación. El Museo de Pontevedra son seis edificios, es uno de los pocos museos de España que en realidad no está ubicado en un único edificio o dos, sino que son seis. Son las ruinas de San Domingo, son el edificio Castro Monteagudo, el edificio García Flórez, el edificio Fernández López, el edificio Sarmiento, que acabamos de terminar su rehabilitación hace muy poco y que actualmente se puede ver la exposición de motos históricas, y el edificio, bueno, de momento sexto edificio, porque es el número seis, pero todavía no tiene un nombre oficial, que lo tendrá. En breve tendremos un nombre ya más apropiado.
Pues acabamos de terminar la rehabilitación de ese edificio, que ha cambiado muchísimo respecto de cómo estaba estructuralmente antes y ahora, sobre todo porque hemos conseguido conservar y recuperar el claustro, que antes estaba prácticamente cerrado, y después estamos preparando la musealización permanente. Pero tenemos unos meses por delante en el que pensábamos que ese edificio, aparte de hacer jornadas de puertas abiertas, pues iba a estar prácticamente vacío mientras se adquieren vitrinas, peanas y demás instrumentos para poder hacer la musealización. Entonces, el presidente de la Diputación se le ocurrió que una exposición de motos podía ser interesante. Conocíamos al coleccionista, pusimos a Fátima Cobo en contacto con él y automáticamente, nada más volver, pasó de no saber nada de motos a saberlo prácticamente todo y a decidir y estructurar cómo poder hacer una reconstrucción histórica por el mundo del motor, ¿no? Un edificio con muchísima historia que ha pasado de ser convento y huerta de jesuitas a una parte del Museo de Pontevedra. En la exposición permanente en el edificio Sarmiento habrá muestras de lo que es cerámica gallega, sargadelos, cerámica española, habrá restos arqueológicos, también muestras de neolítico, paleolítico, también de las épocas celtas, y en este edificio, en el sexto edificio, pues habrá diferentes muestras de pintura desde el siglo XVII hasta la actualidad, ¿no? Pasando por pintores gallegos hasta españoles, incluso alguno internacional. Y en cuanto a exposiciones temporales, pues quizás la siguiente exposición temporal que tenemos preparada durante la musealización, que quizás ya cuando estemos a punto de terminar la musealización, es una exposición de Aramburu. Queremos centrarnos en los pintores y los artistas gallegos y de Pontevedra, porque siendo un museo provincial tenemos artistas buenísimos que realmente compensa mostrarle al público los talentos que tenemos en la provincia. Y nos vamos a centrar que la próxima etapa casi toda en artistas, pues primero empezaremos con Aramburu, luego vendrá Celso Varela y así. También Manuel Paz es otro de los siguientes con los que esperamos preparar una exposición y nos volcaremos sobre todo en nuestros artistas. Creemos que se lo merecen y que en el Museo de Pontevedra pueden tener su hueco y su exposición. Cualquier excusa es buena para visitar la capital de las Rías Baixas. De hecho, no necesita ninguna más allá del puro placer de disfrutar de un entorno bello, apacible, sociable y museístico. Pero como algunas exposiciones tienen fecha de caducidad, mejor acercarse por el Museo de Pontevedra lo antes posible. No vaya a ser que las motos hayan dejado ya la plaza libre.